onda, chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Me da gusto otra vez aparecerme por aquí para todos ustedes, para darles seguimiento y continuidad a nuestras clases a distancia por este confinamiento del amado COVID-19, ¿verdad? Espero se encuentren bien. Saludos a todos sus familiares. Recuerden tener siempre mucho aseo, no bajen la guardia, este es un mensaje muy importante que les paso, no bajes la guardia. ¿A qué me refiero? Con tu aseo personal, de las manos, no tocarse la cara con las manos sucias, no salir, evita salir si es posible, ¿sale? Mucha gente está saliendo, ya no le importa y a fin de cuentas luego se terminan contagiando, ya por favor, tomen sus medidas, tomen sus precauciones, si tienen que salir, háganlo con prudencia. ¿Sale? Bueno, pues vamos a continuar con estas clases. Ya estamos aquí. Y pues espero se diviertan. Este tema va a estar muy sencillo, es muy rápido, puesto que ya lo vimos en clase presencial. Dentro de su normalidad, a eso me refiero. Pero lo vamos a recordar y algo muy importante, vamos a llevarlo a la práctica con tu instrumento, con tu trombón. Si lo llega a ver un compañero o un alumno, otra área, de saxofón, de piano, lo pueden llevar a cabo, ¿sale? Esta es clase de teoría y se lleva a cabo con cualquier instrumento, ¿sale? Esta va a ser la construcción de los acordes. Recuerden bien la construcción de los acordes. Les tengo que recordar otra vez bien la definición. Seguramente muchos ya se acuerdan. ¿Qué es un acorde? Es la conjunción de tres o más sonidos o notas que se organizan por terceras y se ejecutan simultáneamente, al mismo tiempo. La diferencia del arpegio con los instrumentos melódicos es de que el arpegio es la conjunción de tres o más sonidos, igual, que se organizan por terceras, igual, pero se ejecutan sucesivamente, o sea, una tras otras, ¿sale? No se ejecutan al mismo tiempo, porque aparte somos un instrumento melódico, no somos armónico. Lo armónico sí puedes tocar más de dos notas simultáneas. Lo melódico es una nota nada más y las demás son sucesivas. A eso le decimos un arpegio dentro de la construcción de un acorde. ¿Sale? Vámonos súper de volada. Vámonos de volada con el acorde sencillo para recordarlo. En base a esto, ustedes pueden construir cualquier otro tipo de acorde. Vámonos con Do, un acorde de Do mayor, ¿sale? Esta va a ser nuestra nota de Do. Creo que está charoleando un poco mi super pizarrón, ahí está. Luego sigue Mi, y luego sigue correcto, Sol, que vamos por terceras. Acuérdense que habíamos puesto como ejercicio o el ejemplo de quién no había subido las escaleras brincando un escalón. Todos, ¿no? Hemos hecho eso por velocidad, por diversión o porque tienes prisa, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, el ejemplo es subir un escalón brincando uno, ¿sale? Entonces hagan de cuenta que este es el primer escalón, que la nota de Do. Luego el siguiente escalón seguiría Re, pero la vamos a brincar y llegamos a Mi. Luego el siguiente escalón es Fa, el que vamos a brincar, y pisamos Sol, ¿sale? Entonces Do, Mi, Sol. Ahí está la comprensión de la definición del acorde, que es conjunto de tres o más notas organizado por terceras. ¿Por qué por terceras? Do, Re, Mi, Fa, Sol. Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. ¿Sale? Por eso es por terceras. Así de sencillo. De Do a Mi tenemos una tercera mayor. De Mi a Sol tenemos una tercera menor. Esto es la conjunción de un acorde de Do mayor. Este es Do mayor. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a hacer un Do menor, un acorde menor. Es muy sencillo, es lo mismo, nada más que hay que invertir la tercera mayor por la tercera menor, ¿sale? Vamos a iniciar aquí. Ahora vamos a hacer un acorde de Do menor. Este es Do, este es Mi y este es Sol, ¿sale? Pero este Mi ya no va a ser Mi natural, va a ser Mi bemol, y este va a ser Sol, igual que Sol. Entonces, así se va a invertir el acorde. Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a concientizar bien con el piano digital.
Entonces, de do a mi bemol es una tercera menor. De mi bemol a sol es una tercera mayor. Ya vieron que aquí se invierte la de do a mi, la tercera menor primero, y de mi bemol a sol, la tercera mayor. Repito, de do a mi bemol, la tercera menor, y de mi bemol a sol, la tercera mayor. ¿Sale? Entonces, en el acorde mayor, de do a mi natural es una tercera mayor y de mi natural a sol es una tercera menor. Se preguntarán o recordarán de do a sol que hay, pues no, de do a sol hay una quinta justa, al igual que aquí, de do a sol es una quinta justa. Eso es una quinta justa. ¿Sale? Después hablamos sobre otro tipo de intervalos. Pero este es el acorde, es la conjunción de tres o más sonidos organizado por terceras. No nos metemos con el acorde maj, como lo decimos en el lenguaje, perdón, de jazz, jazzístico. Pero lo vamos a decir en el lenguaje clásico, ¿sale? En la teoría clásica. Do mayor con séptima o do menor con séptima. ¿Sale? Después vemos esos acordes, el pequeño adelanto para que comprendamos, más bien para que terminemos la conjunción de un acorde de do, le ponemos la otra séptima, ¿sale? Entonces esta va a ser séptima, esta va a ser si y esta va a ser si bemol. Entonces el acorde menor es do, mi bemol, sol, si bemol. El acorde mayor es do, mi natural, sol natural, si natural. ¿Sale? Esta es la forma de construcción de los acordes. Aquí le pueden poner pausa a su video y pueden hacer su anotación en limpio. Aquí yo ya lo hice un poquito más cochinito porque está un poco pequeño mi pizarrón, pero ustedes en su cuaderno o su cuaderno pautado lo pueden llevar a cabo. Incluso lo pueden ubicar dentro de la pauta del pentagrama, ¿sale? Su do, su mi y su sol. ¿Sale? Entonces este es el acorde mayor y el acorde menor. El acorde mayor con su séptima y el acorde menor con su séptima. ¿Sale? Ya sabemos cómo se hacen los intervalos, o sea que aquí sale una tercera mayor, digo tercera menor, y aquí sale la tercera mayor. ¿Sale? Y aquí sale la tercera mayor y aquí sale la tercera menor. Ahora, vamos a razonarlo con el piano digital. Recuerden que les dije, que les aconsejé que descargaran su piano digital, ya sea en su partitura, en el video donde braja se me cae esto y se ven las risitas que le puse al video. Entonces ya lo han de tener en sus dispositivos. De do a mi es una tercera mayor. ¿Cuántos semitonos tenemos en una tercera mayor? Medio semitono. Más medio semitono es la suma de un tono. Más medio semitono, tono y medio. Más medio semitono, dos tonos. ¿Qué quiere decir que una tercera mayor siempre va a tener dos tonos? ¿Sale? De aquí a aquí son tres, pero es la suma de 1, 2, 3, 4 semitonos. ¿Sale? Ahora, de mi a sol, ¿cuántos semitonos tenemos? Vamos a contar. Medio, 1, 1 y medio. Tenemos 1 y medio. ¿Sale? Entonces tenemos una tercera menor. Una tercera menor se compone de tono y medio. ¿Sale? Y una tercera mayor de dos tonos. ¿Cuántos semitonos? 1, 2, 3, 4. De la tercera menor, ¿cuántos semitonos? 1, 2, 3 semitonos, o sea, tono y medio. Le pueden regresar al video si no lo comprendieron bien. Está muy fácil. Yo sé que sí, porque esto ya lo vimos, ya hicimos prácticas. En clase. Entonces, esto es súper rápido, pero este tema, ¿por qué lo doy otra vez? Porque son temas de nunca acabar. Son temas que se tienen que llevar más a la práctica para poderlos dominar. Ahora lo que podemos hacer es llevarlo a cabo con el trombón. Ejemplo, voy por mi boquilla, no tardo. Ya regresé, aquí está mi boquilla. Ya fui por ella de volada y bueno, no he calentado, pero no importa. Vamos a llevar a cabo el ejemplo del acorde mayor a partir de do. Do, mi, sol.
sol. Ahora el acorde menor, voy a hacer primero la tercera menor. Ese es do, mi bemol, sol. Ahora el acorde mayor, primero la tercera mayor y luego la tercera menor. ¿Sale? Esta teoría, esta práctica que hacemos en nuestro cuaderno, la teoría escrita, siempre es importante también concientizarla y llevarla a cabo con tu instrumento. En este caso, con tu trombón. Entonces, así de sencillo es este tema. No lo hago más tedioso. Yo creo que no fue tedioso, es súper de volada, súper fácil. Y más fácil para ustedes, chicos de trombón. No sé, para los demás supongo que sí también, pero aseguro más con ustedes, porque bueno, pues ustedes están bajo mi tutela y aseguro que ya lo vimos, ¿sale? Estoy 100% que ya lo vimos y nada más es puro recordar. Bueno, pues me dio gusto estar otra vez con ustedes, cuídense mucho, les mando un cordial saludo, espero estén dentro de lo que cabe felices junto con sus seres queridos. Recuerden, no bajen la guardia, tengan mucho aseo, ¿sale? Nos vemos pronto, ojalá y todo esto pase a favor de nosotros y nos veamos ya en clase en el CENDI, ¿sale? Les mando, reitero, un cordial saludo y un abrazo. Cuídense mucho. Bye, bye.